Descubre la nueva forma de disfrutar sus mejores momentos. Cloud9 Hard Iced Tea. Sin gas, cero azúcar, bajo en calorías. Un té frío con 4.9 grados de alcohol. Feel the buzz. Se siente bien. 3, 2, 1. En la vida todos tenemos algo en común. Quiero ser médico. Ingeniera en sistemas. Farmacéutica. Relaciones internacionales. Veterinaria. UCN te ofrece 12 carreras para elegir. ¿Cuál es la tuya? Matrículate y aprovecha los beneficios de estudiar aquí, en UCN. Matrículas abiertas año lectivo 2024. UCN, pensando en tu futuro. Estimados fanáticos, Orián y yo ya estamos listas para llevarles nuevamente hasta la comodidad de sus hogares los cuartos de final de eSports FC 2024, donde hoy tenemos a dos rojiblancos como lo es Carrión y Valante, quienes vienen a enfrentarse y a luchar por este título tan ansiado, por ese premio, Oriana, que está muy interesante, $700 que se vayan a llevar a su bolsa, y el segundo lugar que también se lleva $200 y el tercer puesto se lleva 100 aquí. Así que aquí nadie se va con las manos vacías porque este torneo se viene muy pero muy emocionante, cada vez más cerca de la recta final. Lo cierto es que los protagonistas de la partida de hoy son muy buenos con los controles y ya lo han demostrado, porque en los inicios del torneo eSport FC 2024 lograron derrotar y quedarse con victorias, pero veremos qué tal les va ahora al enfrentarse entre ellos mismos. Nuestra compañera Iris está lista con los protagonistas de lo que será la partida de hoy. Va a conversar con ellos, así que escuchemos a continuación. Gracias, compañera. Ahorita nos encontramos con Valanta. ¿Cómo te sentís para los cuartos de final? ¿Estás preparado? Eh,
Sí, la verdad, preparado para buscar la manera de divertirme nuevamente. ¿Va a usar la misma estrategia o va a implementar nuevas estrategias? Toca esperar a ver qué se presenta en el juego, y de acuerdo a lo que se presente en el juego, así mismo voy desarrollando yo las condiciones mías. ¿Cuáles son las expectativas para los cuartos de final? Pues dejé un nivel alto al golear. Esperemos ahorita repetirlo, mantener lo que se puede decir, pues la victoria. Siempre confiado y dando lo mejor, me imagino. No, confiado no, pero sí trato siempre de dar lo mejor. Muchas gracias, Palanta. Hola, ya nos encontramos con Luis Carrión. Contame, ¿cómo te sentís para los cuartos de final? ¿Te sentís preparado? Sí, la verdad que sí, me siento con confianza. Tengo un buen rival y a ver cómo me va. ¿Qué pensás de tu rival? Es un buen rival, ganó con un buen marcador el primer partido, pero voy con confianza de que va a ser un buen partido. ¿Cuáles son tus expectativas para este torneo? Pues intentar ganar y llegar lo más largo posible. Muchas gracias. Buenas noches, muy buenas noches. Ya estamos en otra jornada. ¿Qué jornada? Segundo partido de cuartos de final del torneo FC 24. Aquí, como siempre, les saluda Marlon Rosales con Alan Martínez. Alan, se viene un duelazo, sin lugar a duda. El chaval Luis Carrión, que tuvo un gran partido hace unas fechas para derrotar a Juan Barrera, se sembró en cuartos de final y lo estaba esperando también de hace largo rato el señor Leyvin Balanta para este segundo partido de cuartos de final del torneo. Buenas noches, Alan. Buenas noches, Marlon, y buenas noches a toda la gente que se hace presente en esta transmisión. Un partidazo, como yo lo decía, Leyvin Balanta en la ronda anterior ya nos demostraba un gran nivel, una gran jugabilidad a este juego, como es eSport FC 24, y de igual manera Luis Carrión, que se fue, bueno, pasó eliminando a Juan Barrera en la ronda anterior, y ahora estamos ya en cuartos de final a disfrutar de un partidazo. Bayern de Múnich ante el conjunto de Liverpool, ya están ajustando los últimos detalles tácticos, los uniformes, el blanco, mayormente blanco con rojo para el Bayern Múnich, y morado para el equipo de Liverpool, el equipo que nunca camina solo, Marlon. Y Never Walk Alone, jamás camina solo uno ahí en Anfield Road, aunque ahora en territorio bávaro, en la casa del Bayern de München, en el Allianz Arena. Así es que el caso de Leyvin Balanta, cogiendo nuevamente al Bayern, y Luis Carrión, que apuesta al segundo mejor equipo del mundo, a Liverpool, a los Reds, para buscar cómo avanzar a semifinales del torneo. Por supuesto, Marlon, ya estamos cerca de arrancar con este partido. Ya están ajustando los últimos detalles con el control. Siempre recordando, ¿no?, al dueño de la excusa del control, Frederick Ramos. Por supuesto, y está jugando ya. Arranca el partido. El Liverpool ahora con el balón en los pies, jugando con Van Dijk para Robertson. El conjunto de Liverpool de Luis Carrión, con Konaté jugando para Van Dijk, otra vez el capitán de este equipo que nunca camina solo. Por supuesto, Trent Alexander-Arnold jugando con McAllister. El pase para Núñez, ahí está, sí señor, llegó Núñez. Cuidado, Núñez, ahí está Balanta en la defensa, defendiendo muy bien también con el Bayern de Múnich, jugando para Leroy Sané. Este llegaba, el corte defensivo de Thiago. Muy bien el corte, ya recuperaba el conjunto de Liverpool con Van Dijk jugando por el centro, el capitán ahora por la derecha, y este el corte buenísimo por parte de Coman. Este es Coman quien avanza por el centro, ahora es Musiala, el jovencito, la promesa mundial, juega y llegaba la pierna defensiva de Van Dijk. Ahora es Kimmich, Joshua Goretzka, el balón le pertenece al conjunto del Bayern. Un partido que va a ser muy cerrado para ambos, y ahí está. ¡Gol! Llegó Musiala, llegó Balanta, Marlon. Marcó el primero. La verdad es que pasa en línea sobre los dos defensores, entre los dos defensores. Musiala, que es un muchacho que está haciendo un verdadero espectáculo con el Bayern de Múnich, finalmente consigue 1-0 en un partido que comenzó muy, muy cerrado, muy apretado, tanto con Balanta y como la rollita Luis Carrera.
McAllister, atentos, ahora ahí Sané. ¿Quién se queda con el esférico que la convierte? La comparte para Musiala, ahora es Musiala. ¿Por dónde? Por la derecha, tenía el espacio, decide jugarla por el centro. Sin embargo, Robertson llegaba al corte defensivo. Otra vez Musiala con Coman. Coman, Musiala. Musiala para Sané. Ahí está Sané. Cuidado, Sané, que la comparte con Kane. Y llegaba Van Dijk, el capitán de Liverpool, a quedarse con el esférico. Ahora con McAllister, el número 10. Juega para Thiago. Este para Díaz. Ahí está Díaz. Atento, que avanza por la izquierda Díaz. Ahí está la defensa férrea del conjunto del Bayern de Múnich. Atento, ahí está Díaz. Díaz, Díaz. ¡Gol! Y no lo celebra por respeto, Marlon. Respeto al rival, increíble. 1-1, las cosas, y ahí está. Y Carrión, Luisito Carrión, que ya marca el primero, pone en empate el marcador, sí, señor. Pero hay que ver la jugada, porque da la impresión de que hay un ligero contacto defensivo. Entraron tres prácticamente, Salah, Darwin y Lucho a buscar el remate, pero finalmente pues apareció también un contacto defensivo. Al final de cuentas, los rojos hoy vistiendo el azul empataron el juego. Y cuidado, por ahí está Núñez. Ahí está Núñez. ¡Gol! ¡Gol! Llegó el segundo para Luis Carrión. Ahí está, espectacular. Zurdazo del uruguayo. Imposible para Manuel Neuer. Y el sandbag para Jürgen Klopp, por supuesto, dándole con todo ahí al boxeo, Jürgen. Lo casasasasazo, sin lugar a duda, Jürgen Klopp, que bueno, se retira de Liverpool, pero aquí en este torneo, en nuestra quinta edición, saludo a Oscar Duarte, que bueno, hizo lo suyo, no perdió su partido. Y por acá viene ya nuevamente el Bayern, sin embargo, ese Liverpool se queda ahora con el esférico, lo va a jugar ahora. Por la derecha, a velocidad se viene el equipo de Luis Carrión. Mirá, 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 Salah, mirá, Salah, mirá, Salah. Se lo robó y este el pase largo llegaba. Sin embargo, es Musiala quien se queda ahora con el esférico para Kimmich. Este para Cané, para Sané. Juega con Coman. Cuidado, Coman, avanza, Coman. Tiene el espacio, la compartió muy bien. Ahí está Boy. Juega por el centro con Kane. Justamente era Coman ahora. Goretzka, ahí el espacio para Sané. La perdía con Alexander-Arnold. Juega rápido el conjunto de Liverpool. Atentos, está 2-1 ganando el Liverpool. Ya va a acabar la primera parte. El equipo de Balanta todavía no levanta cabeza. Atentos, hay que marcar el empate. Ahí está, la pierde Coman. Alisson Becker ahora, quien se queda con el esférico, con Robertson. La juega en corto para Díaz. Por la izquierda la está jugando. Otra vez con Robertson. Avanza, 43, 44 minutos ya de partido. Por acá viene Luisito Carrión, sí señor. Luisito Carrión para pegarle. Qué bonito lo hizo. Ahí está. ¡Gol! Antes de la primera parte. Y qué sorpresa está dando Luisito ante Balanta. Que Balanta, un nivel futbolístico, una jugabilidad espectacular, pero Luisito Carrión lo está opacando completamente. Veamos ahí la gran definición de Szoboszlai, que llega desde el medio campo, adelante ese balón y ante la salida del arquero marca el tercero. Y decíamos, después de lo demostrado por Leivin Balanta y su equipo en la primera ronda, creíamos que podía pasar esto. Y así, señoras y señores, es como acaba la primera parte. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con el segundo tiempo. En la vida todos tenemos algo en común. Quiero ser médico. Ingeniera en sistemas. Farmacéutica. Relaciones internacionales. Veterinaria. UCN te ofrece 12 carreras para elegir. ¿Cuál es la tuya? Matrículate y aprovecha los beneficios de estudiar aquí, en UCN. Matrículas abiertas año lectivo 2024. UCN, pensando en tu futuro.
Arrancan los segundos, 45 minutos, arranca la segunda parte de este partidazo que estamos viviendo en este torneo, en este cuarto de final, por supuesto. Por acá viene Balanta con el Bayern de Múnich. Juega Sané, ahí está el Leroy. Sané lo mandó en corto el pase y llegaba antes Alisson Becker. Se lo quedaba Becker, por supuesto. Ahora está con Lucho Díaz, ese es Díaz, avanza Díaz. A velocidad, sí señor, se lo iba a intentar llevar. Ahora es con De Ligt, juega para Upamecano. Ahí está, la terminaba perdiendo. Y por acá hay una infracción anterior, por supuesto. Ahí está el cobro ya, Upamecano nuevamente con el balón. Ahora el equipo de Balanta, este es el equipo de Luis Carrión ahora, de Liverpool. Es Núñez, a velocidad lo va a intentar con De Ligt. No pueden con De Ligt, no pueden con De Ligt. Ahora nuevamente el pase para Goretzka. Este la manda para Sané. Sané que todavía tiene el esférico en los pies. La juega para Harry Kane. Ahí está Kane para pegar. Le intentaba compartirla y llegaba a la barrera defensiva de Van Dijk. La juega para McAllister. Este para Díaz. Díaz que la terminaba perdiendo con Coman. Ahí está Coman, el pase con Konaté. Recuperaba el balón el conjunto de Liverpool. Está Darwin Núñez, Núñez con Díaz, lo iba a intentar, sin embargo Boy llegaba el balón para Robertson, Van Dijk, ahora con Konaté. Este es Thiago, quien tiene el balón en la mitad de la cancha, la recupera Kimmich. Hay una devolución por ahí para Musiala, sí señor, es Musiala quien juega con Kimmich. Kimmich para Harry Kane, lo intentaba, Harry Kane que lo va a buscar, Harry Kane con Kimmich, ahí está, para pegarle. Se iba por el costado, el disparo, la opción, la oportunidad que tenía para cortar distancias en el marcador. 3-1 va el partido todavía. Ya lo está jugando por acá. Este es Van Dijk. Y la juega para McAllister, el campeón del mundo con Argentina. Juega para Núñez. Ahí está Núñez. Avanza Núñez. La termina perdiendo. La recupera King. Ahí está King. Otra vez con ese es Núñez. Ahí la pierde nuevamente con Kimmich. Ese es Joshua. Van Dijk que lo está marcando, Coman que avanza, ahí está Coman, por la derecha tiene el espacio, a ver si la comparte, prefirió por el centro, ahí está King, ahí está Harry, Harry ahora con Sané, Sané que le pega y Alisson Becker, fuerte en la mitad, en el centro de la portería para quedarse con el balón y a velocidad se va a venir ahora el conjunto de Liverpool, ahí está Darwin Núñez, Darwin Núñez, le sacaron el balón, no, ahí está Núñez, todavía es Núñez, todavía es Núñez, la compartió Núñez, ahí está McAllister. El disparo directo a las manos de Manuel Neuer. Es Coman. Ahora quien se queda con el balón por la banda derecha. Ahí está Coman. Avanza Coman. A velocidad se lo va a llevar por acá contra Robertson. Se está enfrentando. La terminó dejando completamente en el suelo. No, ahora recupera Van Dijk. Juega Van Dijk. Ahí está Kane. Atentos, Kane. Le recuperó el conjunto del Bayern. De Balanta, Goretzka. Posición adelantada. Marcaba el juez de línea. Ya 75 minutos. Partido que se le está complicando a Balanta. Es que además es que el Liverpool retrasa mucho, se retrasa mucho, aguanta. Y el Bayern, lógicamente Balanta, manda a Leiden a todos sus jugadores a buscar precisamente descontar y el empate después. Y cuidado, por aquí está Harry Kane, para pegarle Kane, no llegaba antes Van Dijk, mirá, regalaba el balón, a ver, la puede compartir, la compartió, pero estaba con Konaté para quedarse con el balón. Ahora es Salah Mohamed, el egipcio, a velocidad se lo puede llevar, ahí está Kimmich recuperando, espectacular lo de Joshua Kimmich en este equipo del Bayern Múnich. Es Musiala quien llega por la izquierda, ahí está Musiala, mantiene el balón Musiala con Goretzka, Goretzka que la comparte, ahí está Coman, le va a pegar Coman. ¡Gol! Llegó el segundo para el Bayern, a uno del empate. Coman quien le pega con la derecha, reventando las redes. Todo bien ahí a Virgil, a Van Dijk, y finalmente Coman pone los pelos de punta a la rollita, Carrión, Balanta también, porque será un cierre de película. En los últimos instantes, un gol y lo vamos a penalti. Bueno, venía perdiendo 3-1. Ahí está, viene ahora Luisito Carrión. La termina perdiendo ya con De Ligt. Ahora juega Kimmich. Avanza Kimmich. Ahí está tocando con King.
Juega ahora para McAllister, la recuperaba. Y Salah, Mohamed, la pierde nuevamente. Ahí está el Bayern. Esta puede ser la última. Esta puede ser la oportunidad. Mirá cómo se está haciendo el espacio. Nunca se la mandaron. Recuperaba Alexander Arnold. Este la va a jugar adelante. El cabezazo defensivo, Musiala. Ahí está Musiala, cuidado, la barrida fuerte. Está manteniendo el esférico y Luis Carrión, inteligentísimo, quedándose con el esférico en los últimos minutos. Ahí está el pase, errado. Sin embargo, el partido se va a acabar, señoras y señores. Se acabó el partido. 3-2 lo gana el Liverpool. Luis Carrión pasa a la siguiente ronda, Marlon. Así es, se queda Leibing, que era uno de los favoritos para avanzar, y está dando la campanada, la rollita. Luis Carrión, sin lugar a dudas, aquí se quitó encima Barrera, se quita encima Balanta y es ya un semifinalista. Por un gol, los dos partidos ha ganado, 2-1 y 3-2. Así es que Carrión a las semifinales. Muchas gracias. Buenas noches. Escucha la nueva del Real Estelí. Compañera, ya nos encontramos con Luis Carrión. Contame, ¿cómo te sentís con esta victoria que te lleva a la semifinal? Contento por un paso más, ya en semifinal y feliz. ¿Crees que te costó tu rival? Sí, yo lo dije, era un rival muy bueno, pero logré ganarle. ¿Estuviste nervioso en algún momento del partido? Sí, todo partido es una final, porque si perdés quedas eliminado, entonces siempre está ese nerviosismo ahí, pero todo bien. Contame, ¿cuál crees que fue la clave para ganar? Creo que lo mismo, la tener paciencia, no desesperarme y atacar cuando debía. Muchas gracias. Y Carrión resultó ser el champs de la partida de hoy, derrotando a Leibing Balanta luego de llevarse un marcador 3-2. Estuvo muy bueno este juego, casi que lo empata, pero lastimosamente solo podía haber un ganador y veremos quiénes van a ser los que se van a enfrentar en este próximo duelo, cada vez más cerca de conocer al campeón 2024. Gracias a Iris por haber compartido con los protagonistas del encuentro de hoy. Nos veremos nuevamente otro día con otra partida más. Descubre la nueva forma de disfrutar sus mejores momentos. Cloud9 Hard Iced Tea. Sin gas, cero azúcar, bajo en calorías. Un té frío con 4.9 grados de alcohol. Feel the buzz. Se siente bien. 3, 2, 1. En la vida todos tenemos algo en común. Quiero ser médico. Ingeniera en sistemas. Farmacéutica. Relaciones internacionales. Veterinaria. UCN te ofrece 12 carreras para elegir. ¿Cuál es la tuya? Matricúlate y aprovecha los beneficios de estudiar aquí, en UCN. Matrículas abiertas año lectivo 2024. UCN, pensando en tu futuro.